Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Honda CW20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Como viene siendo habitual en la mayoría de fabricantes, tienen una gama de aceites denominados OEM, aceites originales, que son los que en primera instancia se utilizan para el primer llenado en los vehículos que salen de fábrica, así como también el que se utiliza posteriormente en los mantenimientos que se realizan en los talleres oficiales. Cabe destacar que dependiendo del continente en donde se comercialice el aceite, no lo produce el mismo fabricante. En este caso, este que vamos a analizar es la versión estadounidense, que lo produce Philly 66. Los aceites originales Honda que se comercializan para el mercado europeo los produce el fabricante ExxonMobil y los aceites originales Honda que se producen para el mercado asiático los produce Idemitsu. En cuanto a la norma de homologación, este aceite indica homologar la nueva norma API-SP así como también la nueva norma ILSA GF6A, con lo que es un aceite que viene con un paquete de aditivos preparado para utilizarse principalmente en vehículos gasolina de inyección directa de baja cilindrada, los cuales son propensos a sufrir un fenómeno bastante indeseado conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 45, viscosidad cinemática a 100 grados, 8,6 e índice de viscosidad 176. Son valores promedios comparados con otro CW20. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado 6,8, que es un valor relativamente bajo y más teniendo en cuenta que, como tal, la norma API-SP e ILSA GF6 no limita la concentración de cenizas y, por ende, no limita la concentración de aditivos detergentes y neutralizantes. Más adelante veremos el paquete de aditivos que han utilizado. Y en cuanto al tanque, es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial, da un valor 2,14. Como suelo indicar, es interesante que la diferencia inicial entre lo que es el TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, con respecto al TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema de combustible, reacciones químicas y derivadas de estas, distintos tipos de ácido, entre ellos el más conocido, el ácido sulfúrico, pues es el propio aceite el encargado de neutralizar estos ácidos para que, por un lado, no ataquen a los componentes internos del motor y, por otro lado, que no ataquen al propio aceite. Conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro del motor, lo que es la reserva alcalina, el TBN, se va a ir reduciendo poco a poco y lo que es la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en que prácticamente se igualen o incluso que se inviertan y desde ese momento se puede considerar como que el aceite ya ha llegado a su final de vida. Junto al resto de parámetros no se han medido, pero ya os adelanto que en lo que respecta a la concentración de cenizas sospecho que esté en torno a ese 0,8, incluso algo por debajo, ya que el paquete de aditivos, sobre todo en lo que respecta al calcio, que es el aditivo que como norma general suele elevar más la concentración de cenizas, es muy reducido, y en cuanto a la concentración de azufre también sospecho que esté por debajo de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste, 82 partes por millón, es una concentración reducida. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan, pero también es verdad que por aquí, por este mismo canal, han pasado otros mismos fabricantes, incluso aceites que también homologan las normas API-SP, así como también la nueva norma ILSA, con concentraciones superiores en torno a 200-250 y superiores. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 712-823 son valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro de utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este caso, 172 partes por millón. Quiero pensar que su principal función es la de dispersante, aunque también hay algunos tipos de boro que su principal función es la de antidesgaste.
Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 608 partes por millón, es un valor muy elevado. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 965. Y esto es bastante peculiar, ya que la mayoría de aceites que han pasado por aquí por el canal, que homologan de forma oficial la norma PSP o la nueva norma ILSA GF6, como es el caso, si bien es cierto, las concentraciones de calcio no suelen ser muy elevadas, pero sí que se encuentran como norma general comprendidas entre 1200 y 1400 aproximadamente. En este caso lleva incluso por debajo de 1000 partes por millón, que es una concentración bastante reducida. Esto es para eliminar un fenómeno bastante indeseado, como he indicado anteriormente, que se conoce como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Y esto ocurre principalmente en mecánicas modernas de baja cilindrada, gasolina, de inyección directa, en donde si se utilizan paquetes de aditivos que vienen muy ricos en calcio, este calcio se queda en forma incandescente dentro de la cámara de combustión y eso provoca que el propio combustible autodetone antes incluso de que el pistón haya terminado su carrera ascendente y antes incluso de que haya saltado la chispa de la bujía. Por ello que se utilizan concentraciones muy reducidas y por ende también al utilizar concentraciones reducidas de aditivos detergentes y neutralizantes también se ve un poco mermado lo que es la reserva alcalina, el TBN. Es por ello también que se ha utilizado una concentración muy reducida de calcio, que estoy muy convencido de que la concentración de ceniza que queda como forma de residuo seco cuando el aceite se queda es inferior al 0,8%. En cuanto al wolframio, también conocido como tusteno, no se ha medido, pero estoy bastante convencido de que no se ha utilizado. Es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, que es bastante común verlo, por ejemplo, en algunos modelos gama alta del fabricante Ravenol. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El titanio es bastante común verlo en algunos modelos del fabricante Castrol en su gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso está dando un valor de tan solo 5, podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Como viene siendo habitual, aquí os dejo una captura del documento con el informe del análisis de laboratorio que me envía a mí en PDF. Para el que esté interesado, puede pausar el vídeo y verlo en más detalle. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante, dale a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, en los aceites en donde el fabricante ha utilizado éster para mejorar la base, esa cresta es muy pronunciada y suele superar holgadamente la línea que he marcado en horizontal. En este caso, este aceite, y también unido al parámetro de oxidación de tan solo 5, este aceite no contiene éster. Y la siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, vemos que está ligeramente por debajo de la línea horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, la que hemos visto anteriormente es por absorbancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, lo que pasa es que por absorbancia las crestas apuntan hacia arriba, en transmitancia apuntan hacia abajo. Podemos ver nuevamente la cresta que se forma en torno a 1740-1750, hay ahí una microcresta, pero dista muchísimo siquiera de acercarse a la línea D10, señal que este aceite como tal no contiene éster. Es posible que el paquete de aditivos utilizado en el aceite venga previamente diluido en éster para mejorar su miscibilidad. Y la siguiente cresta, la que se forma en torno a 722, nuevamente podemos ver que no llega a tocar la línea horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. En la página web oficial de Philly 66 tienen un apartado en donde se pueden descargar distintas hojas de seguridad y esta concreto pertenece al aceite original Honda 0W20 que estamos tratando. Aparece un compuesto con un código KS47425-7 con una concentración que nos indica que es superior al 90% y se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde
donde se agrupan las distintas categorías de bases que se utilizan para la formulación de los aceites. Hay 5 grupos, grupo 1, 2 y 3 son bases que provienen directamente del crudo, aunque si bien es cierto, son posteriormente tratadas con alta presión y un bombardeo de hidrógeno para limpiar esa base, reordenar sus moléculas y hacerla mucho más adecuada para uso en aceites. Y luego tenemos las bases grupo 4, que son los conocidos como aceites base PAO, y los aceites grupo 5, que aquí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. Este aceite concreto que acabamos de analizar, el aceite original Honda 0W20 destinado al mercado estadounidense, su base predominante es base grupo 3, más concretamente base HC. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites originales OEM, la verdad es que aquí yo ya por la experiencia que tengo me espero poco o nada. Como es el caso, es un aceite correcto, un aceite sencillo, un aceite que cumple, un aceite base HC. Sospecho que sus puntos de inflamación, puntos de congelación y porcentaje de evaporación son muy normalitos, y lo único un poquito que se diferencia con respecto a otros aceites, pero bueno, que esto ya viene siendo habitual en todos los aceites que quieran homologar de forma oficial la norma APSP, la nueva norma ILSA GF6A, así como también las nuevas normas ACEA, pues debe de cumplir con el requisito de recortar notablemente la concentración de calcio y sustituirla por una alta concentración de magnesio. Es un aceite que, pese a ser original de Honda, no tiene nada de especial y es un aceite muy normalito que cumple. En cuanto al precio, pues este aceite en envase de 946 mililitros, que es un cuarto estadounidense, cuesta en torno a 11 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta la calidad de la base, teniendo en cuenta que los envases pequeños de en torno a un litro suelen ser más caros y que es el aceite original de Honda, no lo veo un precio excesivo, aunque estoy bastante convencido que este mismo aceite en el concesionario oficial de Honda lo cobran notablemente más caro. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.